4015. Vamos. Juego la braña. Juego la braña. Outs. 40-30. Verónica Cepede derrotó en tres sets de 4-6, 6-2 y 6-0 a la chilena Fernanda Labraña, lo que le permitió acceder a semifinales y asegurar para el Team Paraguay la medalla de bronce, ya que Leila Brites también avanzó a dicha instancia. Bueno, 2-1, 4-6, 6-2, 6-0. El balonmano masculino prosiguió este miércoles en el Centro de Entrenamiento Olímpico con dos enfrentamientos. En el primero, Chile se impuso sobre Venezuela por el marcador de 41-19. En el otro juego, Argentina superó a Paraguay por 44-21. En el hockey femenino, el bronce fue para las Cimarronas de Uruguay, que vencieron a la selección paraguaya por 7-0.
Y finalmente, en el hockey femenino, las Diablas de Chile conquistaron la medalla de oro tras superar a las Leonas argentinas en una infartante definición por penales. En otro encuentro de fútbol sala rama masculina, Argentina y Venezuela igualaron a un gol. Los tantos llegaron a través de Dylan Vargas para el albiceleste y Wilmer Cabarcas para la vinotinto. Culminó la actividad en el fútbol masculino. Paraguay es campeón de los Juegos Suramericanos. Ha conseguido la medalla de oro tras vencer por 1-0 a Ecuador. A los 32 minutos del primer tiempo, Alan Wilk fue quien cazó un rebote y logró convertir el único gol del encuentro. Además, el goleador paraguayo culminó la actividad como goleador del torneo con 6 tantos. Paraguay, medalla de oro, ganó 1-0 frente a Ecuador, que fue medalla de plata. En el pabellón 2 del Coliseo de la Secretaría Nacional de Deportes se desarrollaron las competencias de judo en sus distintas categorías. En más de 100 kilos, Ecuador se adueñó de la medalla de oro, en tanto que Venezuela se colgó la de plata y entre Chile y Argentina se repartieron la presea de bronce. Thank you.
En menos de 100 kilos, Brasil conquistó el oro y Venezuela logró la medalla de plata. En tanto, Perú y Chile tomaron el bronce. En menos de 81 kilos, Argentina se apropió de la presea dorada y Chile obtuvo la medalla de plata. El bronce lo distribuyeron entre Brasil y Uruguay. En menos de 90 kilos, Perú consiguió el oro y Argentina alcanzó la presea plateada. Completaron el podio Uruguay y Brasil, que se colgaron el bronce. Con respecto a la rama femenina, en más de 78 kilos el oro fue para Brasil, en menos de 70 kilos en lo más alto del podio se ubicó Ecuador y en menos de 78 kilos la medalla dorada fue para Venezuela. En el baloncesto masculino, el seleccionado colombiano se impuso sobre Bolivia por el marcador de 94 a 50.
En el último partido de baloncesto, rama masculina disputado en el SND Arena, Chile venció a Paraguay por 83-76. El miércoles tuvieron lugar las definiciones en las distintas categorías del boxeo. En la rama femenina, 50 kilos, Colombia ganó la medalla de oro, Brasil consiguió la de plata y entre Bolivia y Argentina se repartieron el bronce. En 54 kilos, Brasil levantó la presea dorada y Venezuela se hizo con la de plata. El bronce fue compartido entre Argentina y Venezuela. En 57 kilos también Brasil se hizo con la medalla dorada, Colombia logró la de plata y entre Paraguay y Uruguay se distribuyeron el bronce. En 60 kilos, Colombia conquistó el oro, Uruguay se hizo con la medalla de plata y el bronce lo comparten Ecuador y Venezuela. En 66 kilos, otra vez Brasil se adueñó del oro y Argentina por su lado consiguió la medalla de plata. Bolivia y Colombia completaron el podio repartiéndose la presea de bronce. En 75 kilos, Panamá consiguió la medalla de oro, Colombia la de plata y el bronce se lo repartieron Ecuador y Venezuela. Pasando al squash, en femenino individual, Colombia logró la medalla de oro al vencer en la final por 3-2 a Guyana, que se quedó con la plateada. Los registros fueron de 6-11, 8-11, 11-7, 11-7 y 13-11. Por su parte, Ecuador y Paraguay completaron el podio compartiendo el bronce. En masculino individual, Argentina se alzó con el oro al ganar en la final por 3-0 a Colombia, que se hizo con la de plata. Los registros fueron de 11-1, 11-6 y 11-2. La medalla de bronce fue distribuida entre representantes también de Argentina y Colombia. Thank you.
En las pruebas persecución por equipos masculino, el team colombiano se quedó con la medalla de oro, con la medalla de plata Argentina y con la medalla de bronce el team Chile. Ajustar el tercer corredor para el tiempo oficial. Final para Colombia. Nuevo récord de la pista. 4 minutos, 5 segundos, 965 milésimas. Récord de la pista. Medalla de oro para Colombia. 4. En persecución por equipos femenino, Colombia también se adjudicó la medalla de oro. Con la plata se quedó Venezuela y también Chile se ha quedado con la medalla de bronce. Gran representación colombiana en esta disciplina, porque también se realizaron las pruebas en velocidad individual. En femenino, la colombiana Juliana Gaviria se quedó con la medalla de oro, Natalia Vera con la medalla de plata y Valeria Cardoso, también de nacionalidad colombiana, se ha quedado con la medalla de bronce. Se cierra de esta manera una de las jornadas fantásticas en ciclismo de pista y, por supuesto, en los próximos días se tendrán más pruebas en este deporte. En los Juegos Suramericanos, la 12ª edición Asunción 2022. Corredora que gane los dos se va a la final. Discusión de la medalla de... perdón, a la final, consiguiendo la medalla de oro. En la gimnasia en trampolín individual femenino, tras la clasificación preliminar, Brasil culminó en primer lugar, Argentina en segundo puesto y en tercero Colombia. En individual masculino, también tras la clasificación preliminar, Colombia terminó como líder de la tabla, en segundo lugar quedó Argentina y en tercer sitio Brasil. Las definiciones en ambas ramas están previstas para el jueves en el pabellón de gimnasia de la Secretaría Nacional de Deportes. La modalidad de salto largo masculino, Perú se llevó el oro, Uruguay se hizo con la de plata y Colombia se quedó con la preciada de bronce. Categoría 5.000 metros, Argentina conquistó el oro, Uruguay consiguió la presea de plata y Chile alcanzó el bronce. Atención. Argentina.
lanzamiento de martillo, Chile logró el 1-2, subiéndose al podio con las preseas dorada y plateada. Argentina, por su lado, se hizo con el bronce.